Lo que quiero contarles es algo que realmente Dios hizo en mi vida personal, partiendo de que tuve una infancia un poco complicado porque mis padres no estuvieron muy cerca a nosotros debido a sus labores que tenían en el campo. Así que me formé en los estudios de la primaria y también la secundaria en la ciudad de Ica. Cuando terminé mis estudios primarios y secundarios, vi la posibilidad de surgir en Lima. Así que cuando me trasladé a Lima, empecé a trabajar en algunas fábricas. Con el pasar del tiempo, tuve una oportunidad de trabajar en algunas empresas turísticas, como por ejemplo en Miraflores. Esa experiencia nueva que tuve en el aspecto laboral hizo de que me prepare intelectualmente en algunos casos, como por ejemplo en el idioma inglés, hizo como para también prepararme, por ejemplo, en Senfotur, en algunos estudios técnicos que me podían ayudar en la forma como desenvolverme en el aspecto de mi trabajo, en el campo turístico, con la gente que venía de diversas partes del mundo al hotel donde yo trabajaba. Me sentía muy bien, pude prosperar económicamente. A corta edad me compré terrenos en Puente Piedra, pero algo que no me dejaba satisfecho era la injusticia que vivía un buen sector de los trabajadores del hotel donde yo trabajé. Así que ahí comienza una historia, o sea, en la vida sindical, como para poder incorporarme en el aspecto, por ejemplo, de un sindicato que tenía que ver con dar cobertura, apoyo legal a muchos trabajadores de hoteles, restaurantes de la provincia de Lima. Entonces, cuando poco a poco fui asistiendo a las asambleas que convocaba la Federación Nacional de Trabajadores en Hoteles, los dirigentes sindicales de los otros gremios veían con simpatía porque yo mantenía firmeza en los principios, en el sentido de no quebrantarme ante la empresa cuando me disponía, por ejemplo, a hacer un reclamo, o cuando fundamentalmente empezamos a fundar un sindicato en una empresa hotelera en Miraflores. Así que, bueno, la gente del gremio hotelero vieron eso con mucha alegría, con mucho entusiasmo, depositaron mi confianza. Entonces los líderes ya de jerarquía a nivel ya, digamos, de nacional, a nivel de una federación, hicieron también que pudiera ocupar algunos cargos en la federación. Y bueno, hasta que, como es dominio de todos, por la más o menos a mitad de la década de los 80, Sendero Luminoso iba influenciando en muchos campos, como el área, digamos, de los universitarios, en el área, por ejemplo, sindical. Y es así donde me proponen, en primer lugar, a romper esto, un esquema que era considerado por Sendero Luminoso un círculo vicioso, porque ellos calificaban de que la lucha legal solamente llegaba a obtener reivindicaciones de carácter económico, quizás algunas condiciones de vida mejor, pero que eso se repetía año tras año, década tras década, y que la sociedad no cambiaba. Entonces, para mí, ese tipo de discurso, que fue novedad en mi vida, y como coincidía con algunos criterios o algunas experiencias que empecé a vivir
Entonces, bueno, dije que a lo mejor por acá está el camino y que a lo mejor puedo encajar mejor en este lugar y que podía contribuir con algo a las causas que, bueno, Sendero Luminoso tenía por entonces. Aparte de que en mi experiencia personal fui despedido por mi condición de dirigente sindical en varias oportunidades del centro laboral donde supuestamente yo tenía estabilidad. Entonces eso como que caldeó el ánimo, una razón que justificaba a ser simpatizante para empezar con Sendero Luminoso. Yo había experimentado, por ejemplo, la corrupción a nivel de los jueces de los tribunales de trabajo. La corrupción, por ejemplo, de los jueces a nivel de los fueros penales. Porque recuerdo que cuando me despidieron en varias oportunidades, siempre la empresa siempre fue buscando a los jueces para sobornarlos, siempre fue con tal de no reincorporarme nuevamente a mi centro de trabajo, que obviamente está establecido en la misma constitución política del Estado, usaba todos los mecanismos como para poder destruirme como persona y como dirigente sindical, situaciones que eso me iba marcando en la vida y a llevar un resentimiento así con lo que era la explotación, los que representaban a las empresas que maltrataban al personal, y eso también de la mano con agentes policiales que me acuerdo una vez casi me desaparecieron en Barranco cuando acudí a un comparendo. Entonces yo veía de que, bueno, parece que lo que promueve esta subversión o la guerrilla o terrorismo, lo que sea, basados en un pensamiento o una ideología marxista, bueno, dije, parece que es justo lo que hacen. Entonces eso como que motivó a mi deseo de hacer una justicia por mis propias manos. Yo empecé, digamos, como en calidad de apoyo o colaborador. Entonces hacía, por un lado, el marco legal, que en eso siempre estuve al lado de los trabajadores porque me identificaba mucho con sus necesidades, sufría la explotación que ellos pasaban, las veces que eran engañados, que los llevaban la carne propia. Cuando veía niños, por ejemplo, en los cerros que no tenían comida o que dormían bajo 5 esteras, eran situaciones que a veces reflejaban mi vida pasada, de cómo había pasado una etapa de mi infancia, porque fue una infancia difícil. Por un lado, me estaba desenvolviendo y con bastante entusiasmo en el aspecto legal. Y para ello ya me había preparado en algunas escuelas que me dieron en la CGTP, en el aspecto más que nada de la historia del movimiento obrero en el Perú. Bueno, eso era por un lado, y por el otro lado, bueno, ya iba influenciando en mi mente y en mi vida también el Sendero Luminoso, y es así que empecé a apoyar, empecé a informarme un poco más acerca de ellos y la mentalidad que ya tenía para entonces iba también cambiando, quizás me iba a hacer sintiendo como convicción, porque la filosofía, la ideología marxista era muy fuerte, y bueno, por entonces yo veía que tenía ciertas concordancias con lo que la sociedad, el país vivía por esas épocas, ¿no? Cuando estoy caminando por la avenida Alfonso Ugarte, cuando yo me creía realmente seguro de que nunca la policía me iba a capturar, que nunca me iba a detener, en momentos en que, por razones de mi orgullo y mi soberbia,
porque me sentía muy seguro de todo, es donde soy detenido en la avenida Alfonso Ugarte. Yo miré a un lado, al frente, a la izquierda, a mi espalda, y estaba cercado por un grupo de policías, de civil, lo cual hicieron parar un vehículo, abrieron las puertas y directamente me llevaron a la Dirección contra el Terrorismo, donde estuve por espacio de 15 días. Y sí, efectivamente, ese día yo tenía un paquete de volantes de carácter subversivo. Llevaba esos panfletos, o sea, como parte de la propaganda subversiva. Pero lo más grave fue cuando fueron a visitar a mi domicilio. Yo por entonces vivía solo en Puente Piedra y la policía encontró explosivos. Eludí la responsabilidad, mejor dicho, diciendo que probablemente eso fue parte de la policía o responsabilizando a las empresas, porque yo también era a la vez dirigente sindical, como les fui contando. Entonces, bueno, en ese momento mi declaración fue de esa manera. Así que pasé los 15 días en la Dirección contra el Terrorismo. Nos publicaron, juntamente con las personas que estaban detenidas conmigo, en una conferencia de prensa internacional. Llegó un momento en que nos sacaron por la prensa y me acuerdo que a mí me llevaron en un brazo, estaba un policía, en el otro estaba otro policía, pero yo erguí el pecho y comencé a hacer unas denuncias contra la detención, diciendo que era una detención arbitraria y que exigiendo en ese tiempo al gobierno de Fujimori de que dónde estaban los derechos humanos de que tanto ellos hablaban o proclamaban. Y bueno, cosas así. Nos trasladan, creo que fue en 2 ómnibus o 3. Llevaron una buena cantidad de detenidos por terrorismo desde la carceleta de Poder Judicial hasta Castro Castro. Así que resguardados por policías que iban en motos, en autos y toda una sirena. Y bueno, nos llevaron así a base de golpes, de presión. Llevamos la pertenencia que podíamos llevar y llegamos a la cárcel. Así que en ese tiempo la autoridad máxima del penal era el señor Cajahuanca, que era un hombre muy fuerte, muy disciplinado. Se había propuesto manejar una buena estrategia o poner orden el sistema carcelario de Castro Castro. Me acuerdo esa parte humana de este hombre, que dijo, bueno, los que son católicos o evangélicos, pónganse en esta fila. Yo veía que iban gente alejándose de nosotros, iba uno tras otro, hicieron un grupo. Y decía, bueno, que la verdad que me causa repudio, como que estando acá, bueno, se van a formar una parte de creyentes. En el 96, en medio de un ambiente que era así muy duro, porque nosotros vivíamos las 23 horas y media en la cárcel, solamente media hora para el patio, teníamos visita de nuestros seres queridos una vez al mes y solamente por media hora. Los hijos podían visitarnos si es que lo teníamos o si es que podían pasar una vez a cada 3 meses. Entonces, en medio de ese sistema de cosas, de hacinamiento y de represalia por parte de la policía, porque era muy fuerte el trato que nos daban en la cárcel. Llegué a la cárcel enfermo. Hoy yo tenía un problema primero de gastritis, eso se complicó con el problema de úlceras. Mi salud física fue menguando poco a poco. Emocionalmente también me fui deteriorando. Extrañé mucho a mis seres queridos. No había esperanza de cuándo iba a salir. Y bueno, hasta que llegó un momento en que, por la misericordia de Dios, un interno de los presos comunes del pabellón 5B me invitan a una campaña evangelística. ¿Qué estaban haciendo en el 5B los mismos internos de mi pabellón?
con el apoyo del personal del INPE. Cuando yo acepto la invitación y voy a pabellón 5A, yo veía que ese grupo, que era muy reducido, calculo que eran como 5 personas, entre ellos estaba el predicador. Yo veía que en ellos reflejaban en sus rostros, a pesar de que estaban recluidos como yo, veían que ellos esto, irradiaban vida, alegría, había paz en ellos. Se reflejaba como que tenía esperanza en cosas mejores. Entonces yo me senté distante de ellos y burlándome en mi mente, diciendo, bueno, estos son unos cobardes, mira que se vienen a arrodillar a la cárcel, son unos hipócritas. Y bueno, yo estaba así alejado más o menos a 30 metros. Cuando en eso veo que empiezan a alabar al Señor, comienzan los cánticos a Dios. Cuando mi corazón ya estaba preparado, entró la palabra con tanta contundencia que solamente le digo a Dios gracias por esa experiencia, porque no había forma de cómo acercarme a Dios. No había forma de ni siquiera de mencionarlo, porque mi mente no encajaba la existencia de Dios. Entonces es ahí que en medio de la prédica el pastor tocó tres aspectos muy, muy fundamentales que se encuentran en el libro de Efesios, hablando de cómo renovarse la mente. Cuando yo escuché hablar al pastor así con firmeza y con contundencia, y se me vino como una luz a la mente, dijo, bueno, está hablando de renovar la mente. Me puse a pensar cómo era mi mente hasta entonces. Y esa mente, ¿a dónde me había llenado? O sea, de haber leído tantos libros y de haber leído el marxismo, de haber leído a Mao Zedong, de haber leído a Lenin. Y toda esa ideología, ¿a dónde me había conducido y cómo estaba mi mente entonces? Fue eso, como confrontarme en mi realidad, como ponerme contra la pared. Y fue otro detalle que también me impactó, el asunto de despojarse del viejo hombre y de que era una necesidad vestirse del nuevo hombre, de despojarse la vieja vestidura para ponerse una nueva vestidura. Fueron tres situaciones muy claves que marcaron, y toda vez que el predicador iba hablando, iba desarrollando el tema, la prédica, las palabras eran como que si lo hubieran preparado para mí. Pues yo decía, bueno, este hombre, ¿cómo sabe mi vida? Porque cada palabra, cada rebeldía de mi vida, cada oportunidad que yo había perdido en mi vida, y toda la familia destruida, el hogar destruido, de pronto ya en la cárcel, preso y enfermo, sin esperanza de vivir, de salir en libertad. Entonces fue en ese momento, cuando escuché la palabra de Dios, medité, cerré mis ojos, vi por mi mente toda una secuencia de mi vida, partiendo de cómo había vivido en mi infancia, de cómo había sido el desarrollo de mi adolescencia, mi juventud, de cómo había tenido tantas oportunidades en la vida como para tener una familia, un buen trabajo, para poder viajar al exterior. Fue así como que Dios fue hablando personalmente en mi vida, me hacía recordar cosas muy fuertes que me llevaron a un quebrantamiento. Y en ese quebrantamiento, ya cuando me di cuenta, yo estaba orándole a Dios, estaba conversando a Dios ya con los ojos cerrados, primeramente pidiéndole perdón de todo lo que había hecho en mi vida, diciéndole así desde lo más profundo de mi corazón, bueno, ahora te reconozco que verdaderamente eres Dios, que tú existes. Le dije, Señor, ayúdame, le dije, porque yo quiero tener una nueva vida. Le dije así con un clamor que salió de lo más profundo de mi corazón, a tal punto de que al rato, luego de terminar la oración, luego que terminó el culto, yo me sentía tan liviano como nunca, con una paz increíble, porque hasta entonces había arrastrado un peso enorme en la espalda. Y toda mi vida con sufrimiento, con carga. Pero en ese momento me sentí muy aliviado. O sea, nunca había experimentado esto. Me sentí más gozoso. Retorné con gozo a mi pabellón. Y a partir de ese noviembre, de esa experiencia de noviembre de 1996,
pude servir al Señor en la cárcel durante 7 años. Me acuerdo mucho de que los hermanos que congregaban en esa iglesia, que era muy pequeña, que era como especie de un remanente chico, muchos de ellos desconfiaban porque entre ellos dirían, bueno, si él ayer estuvo haciendo arengas, estuvo todavía activando acá en el penal, pero ¿cómo es posible que de la noche a la mañana se va a incorporar en la iglesia del penal? Situación que se lo compartí con el hermano Vázquez. Así que Vázquez me abrazó, me dijo, yo sí te creo, hermano, yo sé que Cristo te sanó y que Cristo te salvó. Así que se dirigió a los hermanos, le dijo, desde ahora el hermano Santos va a congregarse con nosotros. Vamos a abrazarle, vamos a saludarlo, porque él también es nuestro hermano. Así que, hermanos, a la semana me puse a ayunar, a leer la Biblia con mucho deseo. Y bueno, yo me sentía muy contento porque había recibido doble sanidad. Sanidad física, porque sufría de úlceras, y con la convicción de que Dios me había sanado ese día que lo recibí a Cristo, y recibí una sanidad espiritual porque tenía muchas heridas que habían marcado mi alma. Así que sano y salvo desde entonces, con la capacidad como para poder dirigirme a todos aquellos que aún todavía enarbolaban el pensamiento o las ideologías marxistas. Hoy en día hay una iglesia, o hasta dos iglesias en Castro, los presos que en ese tiempo escucharon la palabra del Señor, muchos de ellos fueron dispersados a diferentes partes de la provincia, en las provincias, en las cárceles donde ellos eran recluidos o internados, ellos llevaban la experiencia de Castro y formaban también comunidades cristianas, formaban pequeños rebaños en las cárceles donde habían sido llevados o dispersados. La oportunidad que se me dio después de 10 años que estuve en la cárcel, en ese tiempo se lo había encomendado a Dios, estuve esperando pacientemente, lo único que me preocupé fue por servirle al Señor. Y en ese entonces, cuando me vine la notificación, me opinaban 5 años más porque yo estaba sentenciado a 20 años. Situación que no se cumplió ni de 20 años ni tampoco el de 25 años. Les expuse con sinceridad de cuál había sido mi vida pasada y también obviamente de cuál era mi vida nueva con Cristo Jesús. Y es ahí donde el tribunal me da la oportunidad de ser libre, me da la oportunidad para poder desarrollarme dentro de mi familia, con mi familia, dentro de esta sociedad y siendo útil para la sociedad. Cada noche que pasa, cada sol que sale, cada primavera, solo pienso en ti. Pienso en tu grandeza, cómo es que viniste y por mí moriste en la cruenta cruz. Hoy ya no vivo de sueño. Al comienzo del año 2003 ya habían seis policías que habían recibido a Cristo Jesús. Yo no lo hice, fue Dios, su bendita palabra, que llegó a esos corazones y los pudo transformar, como también lo puede hacer con muchas personas que en estos momentos puedan escuchar este breve testimonio que yo lo hago para la gloria y alabanza de nuestro Señor. Me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y amar la verdad. Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad. Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos.